Hola amigos, yo soy Luis y esto es Aprendiendo a ser guitarrista. Hoy vamos a continuar con los tutoriales de bulería e iniciación. En este caso vamos con el capítulo número 8. Si recordáis, la semana pasada hicimos un cierre. ¿Veis? Y un inicio de compás. Es muy típico escucharlo en las bulerías. Hoy también vamos a hacer una cosa muy típica que yo lo hacía el maestro Sabicas, ¿vale? Esto. ¿Veis? Que es muy típico resolverlo y empezar así la bulería. ¿Veis? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a hacer el mismo ejercicio que la semana pasada. Pero el inicio va a ser distinto, ¿vale? ¿Veis? Si os fijáis, hace esto. De momento vamos a poner el acorde que hasta ahora vamos poniendo, que es el acorde del la frigio. Y este pequeño dedito en primera cuerda, tercer traste, ¿veis? Suena así. ¿Veis? Entonces, lo que hacemos es esto. Bajamos desde la cuerda 4 hasta la 2 con el dedo pulgar. Y la cuerda 1 o prima vamos a hacerla con el dedo índice hacia arriba, ¿vale? Y vamos a hacer otro golpeo para completar el compás con el dedo índice, ¿vale? Fijáis, no es muy complejo la teoría de esto, ¿vale? Si os fijáis, el segundo golpe puede sonar un poco más como rasgado hacia arriba, ¿veis? Justo nos pasa lo mismo que la semana anterior con él. Y ya nos lo deja para o dar hacia abajo. ¿Veis? O para abrir de nuevo el compás. Como os decía, no es difícil la teoría, pero sí que tiene un grado de complejidad en que el... Este arpegio, rasgueo, tiene que ir todo como muy medido, ¿vale? Ta 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 tiro, ta 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 tiro. ¿Veis? Que va siempre con la misma medida. ¿Veis? Se me había olvidado decir que en la última se levanta, se hace un ligado en primera cuerda, ¿vale? Con el dedo meñique, con el cuarto dedo. ¿Veis? Y dejamos que suene la cuerda al aire. A probar esto mismo con el metrónomo en tiempo lento y en su tiempo normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 3. Los ritmos que hemos aprendido las semanas anteriores para que no sea monótono todo el rato, ¿vale? Ahora os queda un poco esa práctica de ir cambiando el ritmo, el soniquete en cada vuelta de compás, cada dos, como vosotros podáis hacerlo, ¿vale?